Buenas tardes a todos. Ya comenzó el show del problema. Acá estamos con todos ustedes. Están viendo a una suegra y una nuera pelearse. Ellas son María y Susana. ¿Por qué se pelean? Porque la suegra Susi quiere cobrar por cuidar a los nietos. ¡Apa! Y María no le parece que eso sea correcto. Ahí está el marido, María, Susi peleando. ¿Qué pensás vos? ¿Tenemos que pagarle a la suegra? ¿No tenemos que pagarle a la suegra? ¿Habrá algo escondido detrás de todo esto? El show del problema. Muy buenas tardes a todos. Hola, Guido. Hola, Clary, ¿cómo estás? Qué bonita que viniste hoy. Pero, y vos también, muy guapo. Me gusta ese traje. Ah, ¿sí? ¿Te gusta? Me encanta ese traje. Color preferido, ¿verdad? Te queda muy bien ese traje. Sí, te juro que la corbata me mata. Muchas gracias, sí. Porque es como el gris, ¿no? El gris. El gris es vida. El gris es... El gris es luz. El gris es luz. El gris es claridad. Es medios también. Es un, me doy vuelta cuando puedo. No, eso no. Yoyito, hola. Hola, Clary, hermosa. Me encanta siempre tu look. Gracias. Me dice Meli, la gran Meli. Me encanta. La gran Meli Grucheschi. Me encanta. Hola, Silvia. ¿Cómo te va? Hola, preciosa. ¿Cómo estás? El problema que les traigo yo hoy a ustedes. Oh. Panel de mi corazón, ya se las presento. Ellas son María y Susi. Mucho gusto. Es un problema que puede ser fácil de identificarse cada uno de nosotros o cualquiera, porque es una nuera y una suegra. En esta ocasión no se pelean por el hijo y marido, sino porque la suegra quiere cobrar la plata de cuidar a los nietos. ¿Es justo o no es justo? Usted decida lo que usted piense, pero vamos a ver qué le pasa a María con eso. María, ¿cuál es el problema? Mira, estoy re mal, Claribel. ¿Por qué? La verdad, cuéntanos. Porque estoy desesperada porque toda esta pandemia tuve que trabajar desde mi casa. Sí. Y ahora me dijeron que vuelva a la oficina. Ok, espera, hasta ahí vamos. Vos durante estos 9 meses del 2020 estabas haciendo trabajo en tu casa desde la cuarentena estricta y luego seguiste haciendo trabajo en tu casa durante toda la cuarentena hasta diciembre. Sí. ¿Y ahora qué te piden? Que vuelva a la oficina. Y no tengo con quién dejar a mis nenes. Entonces le pido por favor a la abuela, que se supone que tiene que cuidarlos porque es una abuela, y ella me quiere cobrar. Me quiere cobrar por cuidar a sus propios nietos. Y eso te... Si no le podés pagar, sino en el caso de que no pudieras pagarle o no quieras pagarle, porque no lo sé, ¿te cohibiría de poder volver a tu trabajo? Y sí. Sería un obstáculo. No podría, para no podría. Trabajo. Estamos viendo imágenes de la pelea. María, Susana. Hola, ya me dijo María lo que le pasa. Hola, mi vida de mierda. ¿Cómo andas? ¿Qué pasa, Susi? ¿Por qué querés cobrar? Yo quiero cuidar a mis nietos. De hecho, lo vengo haciendo. Ya hace unos cuantos días que lo hago, pero ella se abusa. Me dice, vengo a las 4 y se aparece a las 6. Entonces, si antes... No, pero si antes podía pagarle a una niñera. Yo también tengo una vida y tengo mis responsabilidades, mis cosas que hacer. Entonces, que me pague a mí. No estoy pidiendo aguinaldo, no estoy pidiendo vacaciones. O sea, ella no cumple con los horarios. No. Ponele que te diga, te llevo los nenes a la 1 y cae a las 4 de la ella tarde. Ella tiene tiempo para ir a la peluquería, para salir con las amigas, ¿cómo querés que haga? No, pero tiene tiempo para... Del trabajo, supuestamente, se va a la peluquería, sale con amigas, se va a tomar algo. ¿Qué tiene que ver? O sea, que no es trabajo, es peluquería y son amigas. Bueno, ahí hay algo ya que no es claro. ¿Qué pasó con esta información, María, que nos dice Susana? Que no es así. Sí, porque yo llego más tarde, porque en la oficina me piden cada hora extra, encima me las pagan, es para llevar un mango más a la casa. Claro. Y bueno, vos me lo querés sacar. Y bueno, pagame. Yo no te estoy pidiendo... ¿Cómo le voy a pagar a la propia abuela? Por supuesto, ¿por qué no? Yo tengo que trabajar. ¿Por qué no? Porque no corresponde. Sí, pero yo soy una interesada, lo único que te importa es la plata. Yo tengo una vida, necesito también trabajar. ¿A vos te parece que está mal que una abuela cobre porque te parece que, no hay una, no es una cuestión, que por el afecto no debería cobrar? Exactamente. ¿Cómo me va a cobrar? Un día de onda, 2 días. De hecho, vengo hace 10 días, pero no toda la vida. Necesito trabajar. Susana, porque en los tiempos de antes se acostumbraba que la abuela cuidara a los hijos. Y los tiempos de antes las mujeres no trabajaban y se ocupaban de su casa, de sus hijos, de su marido. Ahora parece que no. Ah, encima debo hacer todo yo. Claro, mira vos. Entiendo. Susana es una mujer moderna. En los tiempos de antes, por ahí la mujer se quedaba en la casa. No siempre, pero quiero decir, muchas veces se quedaba en la casa y por ahí cuidar a los nietos. Estaba bien y no recibían una remuneración. No sé si es así, ¿eh? Por ahí hay abuelas que cobraban igual. A ver, Guido, ¿qué te parece esta situación entre abuela? ¿Por qué siempre empieza por mí? ¿No? No, porque a veces me acusa de que siempre lo dejo para lo último. Ah, ok. Puede ser. Hoy empecé con usted para evitarme esa acusación, porque días que comienzo con usted, se queja. Si termino con usted, también se queja. Si lo llevo al medio, también se queja. O sea, al final, ¿quiere que le diga? Fantástico. Yo le dije lo del traje, pero se lo dije porque... Bueno, arranque con las mujeres. ¿Sabe cuál no quiero hablar ahora? Es un bajón. Voy a hablar último, si no, no hablo. Último. Ningún problema.
Ay, por fin, Claribel, ponés los puntos donde corresponde. Los límites. Límites, muy bien. Bueno, el tema de las abuelas da para largo. Por suerte tenemos mucho tiempo en el programa porque hay varias aristas, varias maneras de verlo. Por empezar, mi pensamiento, cuidar a los nietos es una cosa hermosa. Yo tengo mi nietita, adoro cuidarla. No cobro, pero quiero decir algo. Así como reclamamos a la abuela, que no es mi caso, pero voy a ir al caso de las señoras. Reclamamos a la abuela que por afecto desinteresado cuide de sus nietos, que es algo muy lindo. También por un afecto hacia esta abuela se puede considerar que tenga necesidades económicas y sin ponerlo dentro del contexto de te pago, hacerse cargo, decirle, abuela, quédate tranquila, que nosotros te vamos a ayudar con, no sé, las expensas. Ah, ponele, pero ponele. Por ejemplo también, Yuyito, se lo pregunto a la abuela directamente, Susi, en esos días que usted, por ejemplo, dijo, a veces la le llevaron un poquito de facturas, nada, un poquito de pan, nada, la sopita, nada, siempre yogurcito. Hice de corazón, pero me siento usada. O sea, no le llevan nada para ayudarla, ni la comida, ni la leche, y si antes podían pagarle a una niñera, ni una triste vainilla. Nada. Bueno, ni siquiera los viáticos. Claro. Ah, porque tiene usted que sacar los niños. Y por lo menos un remis, esas 20 cuadras favor, que tengo. Por tener. Favor. Bueno. Usted los ha llevado al médico. ¿Cómo? Los ha tenido que llevar al médico. Sí, también. Paga taxi que ida y casi vuelta todo, o colectivo, casi lo todo que sea. Se hacen, sí, sí. Bueno, está, corresponde, dicen por otro lado. Bueno, María, vamos a tener que hablar sobre eso, porque me parece que si ella corre con todos los gastos, algo acá está raro. No. Silvia. Sí, me parece, María, que en esta idea de ayudarte porque trajiste tu problema al show y te agradecemos muchísimo que confíes en nosotros, seguramente te vamos a ayudar. A mí me está resultando un poco difícil tu manera de pedir, porque no sé si te queda claro que vos estás pidiendo. Digo que la persona que pide tiene una actitud un poquito más humilde. Cuando uno pide, pide con reverencia, no con esa soberbia de como si yo tuviera la obligación de... Porque en verdad, la obligación de criar, de educar a tu hijo, la tenés vos, corazón. Si alguien quiere ayudarte, bienvenido sea. Creo que la propuesta tendría que ser, suegra, ¿qué le parece si se gana unos manguitos? Yo tendría que pagar a una niñera tantos pesos. ¿Le puedo pagar a usted un poco menos que por ahí le sirve y viene y se queda con los chicos o con el nieto, no sé cómo es? ¿Qué te parece esa propuesta? La manera de decirlo, María. Ahí te vamos a contestar esa pregunta inmediatamente, María, pero le doy... ¿Ya estás listo para hablar, Guido? Ahora sí, gracias, muchas bueno, gracias. Bueno, ahora habla Guido. Ahora, perdón, Claribel, ¿cómo es el hashtag de hoy? Perdón, no, me disculpas un poquito. Sí, con mucho gusto, sí. No, ahora no vas a hablar, que okay. me quedé, es Alejandra esperando. Okay, no, Ale, por favor. Sí, vamos ya vas, Guido. Perdón, Ale, ¿cómo tiene que escribir la gente al hashtag? Hashtag abuela por hora SDP, Hashtag abuela por hora SDP, así los esperamos. Gracias. Ahora va Guido con ustedes. Para mí está mal. No, Guido, perdóname que va a hablar Martín. Martín. Aclaré. Hola, Martincito. Un golazo lo tuyo, te lo digo. Porque la voz del pueblo, ha superado a Guido, que es lo más que me impresiona. La voz del pueblo manifiesta lo que siente. En este caso, la abuela debe cobrar, no debe cobrar. La nuera María está... pensando mal con relación a la abuela, ¿cómo ves esto? Y no, para mí, si sos familiar, le tenés que hacer la gauchada. Pues si no. Sí, una gauchada, sí. Una gauchada es un día, dos días, una no. semana. Tampoco que y me tenga... bueno, pero es la abuela. Sí, pero abuela, no son cosas sí. los chicos. Mi abuela no le cobraba a mi mamá por cuidarme. Pero... Lo que... Okay, es la voz del pueblo. Gracias, Martín. Ahora sí, Guido. ¿Cómo me decía, Guido? Para mí está mal el hashtag. Perdóneme que va María a contestarle a... María, ¿le querés contestar? A Silvia, ¿le querés contestar? Perdóneme, pero es que yo lo quiero mucho a Guido. Yo no. Te dejo pensar, no. No, aguante más algo. María, sí. Contéstele a Silvia. Mira, sí, entiendo lo que dice Silvia. ¿Te acordás lo que dijo Silvia? Sí, ¿no? sí, entiendo. Pero ¿sabes qué pasa, Silvia? Mis papás jamás cobrarían por cuidar a sus nietos. Y yo jamás. Y yo espero lo mismo de ella. Yo espero lo mismo. Porque ¿y dónde están tus padres? Mis padres viven en el interior, sí, por en eso. San Juan. No están si acá. No vendrían a cuidarlos, pero no, yo digo, sé. Es al final que es humanidad
¿O cómo es esto? ¿Los chicos son cosas? ¿Son objetos de interés? Pero no, que decía Silvia, que mencionaba esta cosa de cómo se pide, ¿no? Y que por ahí vos podías ofrecer. Es que me ofende, me ofende, me duele que ella me pida plata, me duele. No, a ver, podemos ver un poco cómo es la situación, porque ya digo, tiene muchos aristas. Y como muchas veces lo hemos visto aquí en el show, el tema afectos plata parece que se contrapone y siempre está en guerra. Y no siempre es así. Yo pregunto algo, si una abuela va a dedicar todo un tiempo y horas que de pronto para ella podrían ser horas laborables en otro lado, donde sin ningún tipo de culpa ni prejuicio cobraría por su trabajo. Ahora bien, es un tema de elección, pero ¿qué pasa? ¿Quién cubre las necesidades económicas de esta abuela? Porque con el amor a los nietos lo va a cuidar, pero el supermercado lo va a tener que pagar, los viáticos lo va a tener que pagar, tiene una vida de la cual tiene que hacerse responsable. Digo, ¿cómo se combina eso con lo otro? A la nuera le pregunto, ¿está mal que la abuela tenga que pagar sus cosas? Mira, no hace nada de su vida, la verdad. No, o sea, tiene tiempo de sobra y la jubilación le alcanza bastante bien. Ajá, pero eso, la Guido, a ver, sí, porque Guido es abogado, sí, habló de la jubilación. Guido. Hola, Nico. Pero... Magaldi, ¿qué haces? Se va a quejar. Che, no está bueno esto. Bueno, sí. ¡Botonazo! ¿En dónde estás? No sabes cómo te extraño, che. Bueno, no sabes. Señores, esto se viene abajo, loco. Se ha quejado de mí. Estamos al aire, querido. No, quédate, Clary, no importa. No, no lo escuches. Te quiero mucho, Nico. Yo lo estoy tratando bien. Te quiero y te extraño. Guido, ahora hablé con Nico, pero yo le voy a mostrar la primera prueba. Esta prueba quiero que estemos atentos. Primera prueba. Hola. Ay, Susi, menos mal que viniste. Mira, ya están los chicos acostados ahí. Dejé leche en la heladera, tostaditas para que les haga todo. Está bien. Acordate, 4 horas. Si no, igual mañana necesito que vengas también. No, me están cargando. Vine ayer, vine hoy. ¿Qué pretenden de mi vida? Yo necesito también, yo tengo vida, necesito trabajar. Hoy puedo, mañana no. Mañana no. Necesito porque tengo que trabajar. Sí, bueno, páguenme un sueldo, páguenme un sueldo fijo. Yo también tengo gastos, tengo una vida, no puedo estar todo. Páguenme un sueldo y se acabó. Se acabó el problema, yo los cuido, pero me pagan un sueldo. El asunto es que Susi pide un sueldo. Estar está. Lo que Susi. ¿Es un trabajo cuidar a los nietos? ¿Es un trabajo? No, por favor. No es que sea un trabajo, pero me da bronca que me usen. Porque como yo te decía antes, tengo una vida, yo tengo amigas, yo salgo, estoy en un club. Y estás en tu derecho, ya criaste. Claro, hijos. Yo ya crié a mis hijos y me los crié sola, no necesité de mi suegra ni de mamá que me los cuide. Entonces que se arreglen. Y de última, si no se puede arreglar, que pague. No, bueno, yo no pido aguinaldo, no pido vacaciones, pero que me... Abuela compense, mercenaria, ¿no? SDP, tendría que ser el hashtag. ¿Cuál? Abuela mercenaria SDP. Vamos a lo siguiente. Ahora yo me voy a mi casa, voy a arreglar con mi mujer que me empieza a pagar a mí por hora cada vez que cuido a los chicos. No es así. Pero son tus hijos. Yo a mis hijos me los cuido. Son tus nietos. No puedo tanta son fiel, tus nietos. Tanta frialdad, son mis nietos. Amor. Que tienen una madre. Amor, sos peor que un abogado vos. Yo no puedo creer tanta frialdad. Además, que todo lo que yo gano en las horas extras te lo tengo que dar a vos, se supone que es para... ¿Tenés justamente un sueldo importante? No, es un sueldo. Encima de eso, trabajo medio tiempo, ni siquiera tengo un sueldo tan importante. A ver, no necesitan un sueldo. Mi hijo es abogado, mi hijo gana re bien, entonces ella lo que quiere es salir de su casa. Pero no, está mal que quiera salir trabajar. Acá se planteó otro problema. No está mal. Problema. No está mal que quiera salir, pero que se haga cargo de sus responsabilidades. ¿Por qué me las tiene que enganchar a mí? A ver qué dice la gente. Tenemos un primer hashtag que dice... Abuela Ale... A ver, ahí dice, con el hashtag abuela por hora SDP, pagale a la abuela, al menos un mango, no seas miserable. No te puedo creer. Sí, bueno, Guido, es lo que opina la gente. Me estás cargando. Me llamó la atención que la abuela diga, yo la entiendo, que tiene el esposo de María, es abogado y tiene un trabajo. Guido también es abogado, pero tu señora trabaja así. Mi señora trabaja, claro. Claro. Sí. ¿Y quién les cuida? Sino quien mantiene la casa, claro. ¿Y quién les cuida a los chicos? Claro. ¿Y quién les cuida a los chicos? Mi suegra, claro. Como tiene que ser. Como tiene que ser. No. ¿Y le pagan a tu suegra? Me obliga a hacer un asado una vez por semana, pero no significa que le esté pagando. No es otra cosa. Okay. Bueno, vamos a ver el próximo hashtag que dice... A ver, no tiene que cuidarlos gratis, ya que la madre tiene la responsabilidad. Hashtag abuela por hora SDP. Hasta el momento sigue la gente pensando que la abuela debe cobrar. Que le paguen ellos, entonces.
Ah, bueno. ¿Cómo que le paguen ellos. Que le pague la gente. Si se les sobra la plata, ¿no? Ellos tenían una niña. ¿Quién? Que le paguen. ¿Sabes qué pasó? Pará un poquito, todavía no me cuentes lo que pasó con la niñera. Voy a leer acá. Contame, Ale, ¿qué dice acá? Para mí está perfecto que le cobre. Uno puede pasar tiempo con los nietos una, dos, tres veces, pero no todos los días. Hasta ahora toda la gente dice que la abuela debe y tiene derecho a cobrar porque además. Yo quiero ser abuela, no niñera. Yo quiero ir disfrutar a mi nieto. Ser abuela consiste en cuidar a los nietos también. No, quiero ser abuela, no niñera. Si quieren que sea niñera, páguenme un sueldo. No te puedo creer. Señores, se han dividido las opiniones. La abuela entiende que el tiempo libre para compartir es el tiempo que una abuela elige y por ello se defiende eso. Si no, que le paguen. Si tiene que tener un trabajo fijo cuidando a los nietos de un horario a tal horario, debería merecer un sueldo. Es lo que dice la abuela y la nuera no. Yuyito. Ay, bueno, es un poco duro hablar de esto de la abuela y los nietos, sobre todo los que somos abus, ya, porque sí, es un tema que duele un poco en el fondo, ¿no? Esto de decir, lo cuido, no lo cuido, me pagan, no me pagan. Ahora, yo digo, la posición de las abuelas, muchas veces, también es una posición complicada. ¿Qué quiero decir esto? Si la abuela está mucho en la casa, molesta. El yerno la critica. O la propia hija o hijo. Ay, estás mucho. Ay, pero quiero ver a mis nietos. Bueno, pero no podés venir todos los días porque no te podemos acá aguantar. Pasa eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la necesitamos a la abuela, ahí está. Ay, la abuela no viene. ¿Qué pasa? Qué mala abuela. Entonces, ¿qué pasa? ¿Queremos manipular a la abuela con la culpa? ¿La queremos manipular con la culpa? No está bien eso, ¿eh? Culpar a las abuelas y hacerlas, o a los abuelos, en este caso es una abuela, manipulándola. ¿Te necesito? ¡Ay, qué mala abuela que no venís! ¿O es que entonces el tiempo de la abuela no es respetado? El tiempo libre de una mujer que ya crió. Exacto, es como que la abuela tiene que estar al servicio de la nuera o del yerno. Me quiero sacar una duda, Susi. Me quiero sacar una duda. Cuando usted dice que me paguen, ¿cuál sería el sueldo que usted entiende? No sé, que debe si a la niñera le daban 30 mil pesos, que me den 20 a mí. Yo no pido vacaciones, no pido aguinaldo. Pero 20 mil pesos no se van a venir más ricos o más pobres y yo estaría, ahí sí sería un trabajo. 30 mil pesos le pagaban. A la niñera le pagaban 30. ¿Y usted quiere 20? Sí. ¿Le está negociando? Me parece muy bien. Pero también tengo mis necesidades. ¿Y de qué horario a qué horario tendría que trabajar usted por esos 20 mil? ¿De qué horario a qué horario? Ella me hace ir a las 8 de la mañana hasta las 4. Nunca llega a las 4. Porque tengo que hacer las extras, ya te lo dije. Ahora bueno, extra. Bueno, si tiene horas extra, tiene mañana, más plata. Pero es un problema de él, es una cosa de loco. 20 mil pesos mensuales. Sí, ves que no le pido tanto. No, está demente, está demente. ¿La demente por qué, María? Porque sí, porque además me habla de la niñera. ¿Sabes por qué la niñera no vino más a casa? No sé. ¿Sabes por qué? Porque nos robaba cosas. No sé si será así. Sí, dejaba a los nenes sin comer. Vos sos muy paranoica. Yo paranoica. ¿Y la ropa que me falta dónde está? A ver, ¿dónde está? No sé, capaz que la dejaste por algún lado. Ah, no, sí, claro, es mi culpa. Es mi culpa, claro, sí. Mirá vos, mirá, justo cuando venía ella, al otro día, faltaban cosas. Sí, bueno, y si voy todos los días, después vas a decir que la que se lleva ropa, decí que no me entra ese vestido, pero si no vas a decir que también me lo saqué. Mirá vos. Menos mal que estoy ordenada, porque si no... Yo no acuso sin así. ¿Ustedes tienen una buena relación? Parecería que hay una relación. No, la verdad que no. Ella siempre me odió. No es que la odie. Siempre me odió. Pero, ¿por qué? Y sin razón. Es sin razón. La estás viendo, la estás viendo. Pregúntale. ¿Por qué la odias a María? No la odio, pero que se pongan en su lugar de madre. Pero acá hay una situación que quedó pendiente. Ella acaba de decir que la niñera les robaba. La niñera le robaba a María. Y vos, Susi, decís que eso no es verdad. Yo no creo. Ella habla mal de chica, la niñera. Yo la conocí muy poco, la conocí muy poco, pero ella habla mal de todo el mundo. Que yo tengo razones para hablar de la gente. Nada que ver con mi otra nuera que se hubiera casado mi hijo. Lo único que me faltaba, O sea, mirá, tu hijo se casó, esta es la segunda nuera que vos conociste. No, la otra ya estaban para casarse, era un amor y esta quedó embarazada. Atorrante y quedaste embarazada vos, dale. Ah, soy atorrante por quedar embarazada. Primero que lo busqué. Pero le estás diciendo atorrante a la otra y vos quedaste embarazada. Porque él me ama. Pobre mi hijo, me ama. Es un mártir, pobrecito. Pobre tu hijo es un mártir. Y sí, tiene que aguantar. Vamos por la segunda prueba. Pero andamos para allá con la pelota. Hola, ¿qué haces, ma? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, acá en la plaza, con los nenes. Escuchame, te tengo que pedir un favor. El lunes de la semana que viene necesito si lo podés cuidar. ¿Arreglaste con tus amigas? Pero escúchame. Siempre lo mismo, está
Escúchame, pero que todo el día. Una excusa, no puede o sea, ser todo, todo el día, no, ni a la tarde, nada. Pero es un segundo que le pido un favor. Y no sé, escucha. Pero escúchame, no podés cambiarlo, no podés ir a otro momento. O sea, necesito. ¡Tomá, vení para acá! Este es el hijo pidiendo, este es tu hijo pidiéndote que cuides. Sí, pobre, la verdad que él me parte el corazón porque por él hago, haría cualquier cosa. Sí, se nota. Tengo que poner un límite, tengo una vida, yo tengo que salir con amigas o ir al médico o quedarme en casa tirada mirando una película. Tiene una vida, una muchacha que trabajaba en la casa la echaron porque robó, ¿es así? Sí. ¿Ah, sí? ¿Vos la encontraste robando? Me faltaba ropa, al otro día no tenía más la ropa. Y era la única persona que entró. ¿Y qué me la va a robar? ¿Mi esposo? No. Sí. Nunca se sabe. Terrible eso. Bueno, señoras y señores, la situación es la siguiente. Quiere cobrar 20 mil pesos. ¿Eso es un sueldo normal, Guido? Sí. 20 mil pesos está sí, bien. Sí, estamos ahí. Sueldo. Estamos un poquito debajo del salario mínimo de Vital y Móvil. Es que pero bueno, no estamos bien. Tampoco. Igual mismo no va a ser un salario, lógicamente. Y igual, lo que estoy diciendo yo lo que pasa es que entra en una relación de trabajo y después le va a reclamar la abuela. Nunca no, vi esto. No. ¿Cómo le va a reclamar? ¿Les reclamarías? No. ¿Qué no? No usted bien, es capaz de cualquier cosa. No, nada. La médico. Nada, pero que sepan lo que es un sacrificio pagarle a alguien. Yo no, o sea, yo que vengan mis nietos, que estén una tarde, que tenga que ir una tarde. Soy abuela, son mis nietos y los adoro. Usted no se merece que le diga nieto a sus nietos, perdón sí, que lo diga. Sí, ¿eh? Sí, son mis dígale nietos. Dígale personas adoro que va a cuidar, porque usted a ver, va a trabajar Silvia, de eso. Quiero saber la opinión de Silvia. Esto se está complicando, Silvia. Sí, yo sigo apoyando a Susana. Lamentablemente, María, yo quisiera ayudarte, pero me acuerdo muchísimo de Marshall Rosenberg, que es un pacificador, que escribió un libro que te recomiendo. La comunicación no violenta. Trata de ver cómo hacer para relacionarte con el otro sin herirlo ni ofenderlo. Y dice así, mira, antes de levantarme en mi defensa, antes de sentirme herido u ofendido, quiero saber si lo que he dicho es lo que has oído. Porque lo que a vos te sale de tu boca, evidentemente lo estamos malinterpretando, porque sos tan agresiva, tan soberbia cuando lo decís, mi amor. Cuando vos decís, y bueno, yo ya le dije que hago horas extras. ¿Y a ella qué le importa? No es su tema. ¿Vos no entendés que tu problema no es nuestro? María, yo creo que no me entienden. Yo creo que no me entiende. ¿Por qué hablo así? Porque estoy muy herida y enojada. Te angustiaste. Estoy angustiada, sí, estoy angustiada porque yo siento que esto ni tendría que pedirlo. Tendría que salir de su corazón. Yo siento eso, que no tiene corazón. Vamos a darle la palabra a Pablo. Alejandra, ¿quién es Pablo? Pablo está con nosotros. Es el esposo de María. ¿Quién es Pablo, Ale? Es la pareja de María, vos ya lo decías. Es un tipo conciliador, ¿eh? Siempre intenta mediar, aparentemente, y acercar las partes. Él es abogado. Ahora, nos hacemos una pregunta, Clary. ¿Los abogados pueden estar tatuados? ¿El doctor Carp tendrá algún tatuaje? ¿Está tatuado? ¿Usted nos puede contestar si el abogado puede estar tatuado? ¿Un abogado hoy? Yo estoy tatuado, ¿sí? Ah, mira. Yo estoy tatuado. O sea, hoy se permite. No pasa nada con no eso. No tengo ningún problema. Sí, ¿todo el cuerpo? Por algo uso traje. Ok, entendí. Bueno, o sea que él no. Si tiene que ir a defender un caso, usted se pone traje. Hola, bienvenido. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy bien. Preocupada ante la situación, lo que han manifestado. Si usted tiene que ir a defender un caso, ¿usted se pone traje para tapar los tatuajes? Sí, claro, yo uso traje para trabajar. Sí. Ok. Y escúcheme una cosa, estamos preocupados acá. María, que es su esposa, quiere que Susi trabaje o no, en realidad cuide a los nietos sin cobrar. Pero también hubo una acusación de que la muchacha que trabajaba en su casa robó, porque es la única que entró. ¿Usted es consciente de eso? Sí, bueno, es una situación que resolvió María. Ella decidió, bueno, que echar no trabajara la más la niñera. Claro, sí, ella fue la que tomó la decisión. ¿Y en qué postura estás vos ante mamá y el pedido de María de que trabaje? Y yo ya, pero la verdad, estoy en el medio de una situación súper incómoda, pero esto ya es desde que empecé mi relación. Yo le quise explicar a mi mamá que yo soy feliz así, que formamos una familia hermosa, tenemos dos hijos que son divinos. Sí, tus y lo hijos único son que mi mamá no la acepta a ella. No lo entiendo. El problema de base no son los nenes, ella los cuidaría, pero para mí
no la puede ni ver y se mete, mezclan las cosas, ese es el tema. Pero yo no mezclo, porque yo no mezclo. Sí. De repente voy a cuidarlos y qué sé yo, por ahí lo, están durmiendo, los visto. Cuando viene, ay, ¿por qué le tuvo que poner eso? Son mis hijos, los visto como yo quiero. Ella no, estás inventando. Pero perdóname, no, a tu mamá entonces, ¿habría que pagarle para que la cuide verdad, a los nietos? Yo no, lo, no, puedo, no puedo creer que una abuela quiera cobrar por cuidar a sus nietos. O sea, no habría que pagarle. Ella me pedía, ¿no sabés? Claribel me decía, por favor, quiero nietos, quiero nietos. Y ahora necesito que los cuide, que esté con ellos, que comparta tiempo. No pero es que sin cobrar. Y pero es que tiene que compartir tiempo en la abuela. Sí, o sea, no es que. Hijo, no es que yo te adoro, vos sabés que yo te adoro. Yo quiero compartir tiempo con mis nietos. Pero compartir, no trabajar todos los días no y que ella se me venga a cualquier hora. La abuela no tiene que salir hacer con para... las amigas, tiene no. que dar prioridad a los nietos. Yo cuido no, es que también no a lo quiero hacer los para nietos. No ayudarla a ella, ese es el tema. Ah, no quiere hacerla para no ayudarla a ella. Sí, tengo otro sí. hijo y también le y cuido. Y dijo además que ¿sabés qué pasa? Otro hijo. Tengo otro hijo, yo tengo, él tiene un hermano, Nico, también tiene hijo y también se lo cuido. Sí, pero es el preferido, ese es el tema. Que a Nicolás no le pone ningún pero, a él no le pone ningún pero. Cada vez que se lo pide, pero siempre fue el preferido, mamá. Si vos sabés que sí. No digas eso. Desde que éramos chicos. Pablo, siempre hiciste diferencia. Desde que dejaste a tu novia por esta... Bueno, pero a él no le pones peros. Aparte, a la señora la tratás divina. Sí, o sea, no sé cuál es el problema. Porque cría bien a sus hijos. Lamentablemente, ¿la señora de tu hermano trabaja? ¿La señora de tu hermano trabaja? Ella también trabaja, pero sin embargo, no le pone ningún pero a ella. Y le cuida a los hijos sin cobrar. Pero es porque siempre hubo una preferencia. Hubo una preferencia con siempre hubo una preferencia con él. Es el hermano favorito. Es el hermano, sí, es el hermano y el hijo favorito. Sí, siempre lo fue y ahora encima queda más todavía en claro. María, ¿el hermano de él es el hijo favorito de Susana? Sí, porque a él no le cobra. Claribel, dime, Susana. Discúlpame, mi hijo, mi otro hijo, Nicolás, también trabaja y su esposa, pero yo no voy todos los días, no es un trabajo. Que ella tenía una niñera. No, está no. bien. ¿Y a vos te trata bien María o María no, te maltrata? No, no, por no te lo digo que todo es objeción lo que está hago. Bien. Escuchame una no, cosa. No es tan así. Ella, pero cuando María no trata bien a tu mamá, ¿cómo reaccionás vos? ¿Qué posición tomás? Yo a mi cuando mamá María la amo. No trata bien a tu mamá. Yo hablo con ella, trato de que... ¿Y qué le decís a María? Y que se lleven mejor. ¿Y qué le dirías ahora? Porque María pero está... Pero sos un buenudo, no te haces no. caso. Buenudo, dije. No le diga buenudo, por favor. Sí, ella es un buenudo. ¿Y por qué ella hace lo que quiere? Lo da vuelta. Ella hace media. Lo que quiere, tu mujer no es hace así, lo que quiere. No es así, no es así. Que vos no. En ¿a qué mi le llamas a hacer lo que quiera? Y que él se pone del lado de ella porque ella porque si no me ama. Si no, guarda, después no. ¿Cómo no guarda? ¿Qué se pasa si no se pone de acuerdo con ella? Y que después no le habla o se la agarra ay, con la mujer. Ay, no le habla. O los reta mal a los de mi relación. No, no, María se va de la casa y él no le habla. Sí, o reta mal a los o sea, María lo manda. Seguro. Eso lo vas a decir. Disculpa. Claro, no es tan así, no es tan así, Pablo, mamá. María te manda. No es tan así, ella ya, porque no la puede ni ver, pero siempre... Ya se lo expliqué. Para se lo expliqué. María, Susana te odia. Me odia, desde el primer día. ¿Sabes por qué me odiaba? Porque tenía el pelo rojo, por ejemplo. Ya me odiaba desde el primer día. Entonces no ella, odia, no te Susana, odia. Prefería a la otra nuera, a la novia anterior. Claro, y la vive nombrando. Ya está, la relación terminó con ella, ¿sabes? Nada que ver, nada que la relación anterior terminó, pero ella, Susana, prefiere la nuera anterior. La sí, terminaron, la terminaron porque quedó embarazada, pero bueno. La terminaron porque María quedó embarazada. Porque buscamos nuestro hijo, porque nos amamos. No, no, y vos no, no. Prueba número dos. Él le metió los cuernos con vos. Ma, nada, estoy hasta las manos mal. La colonia de los nenes no va a abrir. Ya nos confirmaron y necesito, por favor, que me des una mano para cuidarlo. Sí, Pablo, yo favor. Te entiendo, yo te entiendo. Pero mañana tengo que ir de tu hermano. Yo también tengo otros nietos. No puedo ocuparme de todo. ¿Por qué no le decís a tu mujer que empiece a laburar desde la casa? O que se pide una licencia de 3 meses y total, para lo que hace, Pablo. ¿Cuál es el trabajo de María? ¿Qué es lo que hace María? María, ¿qué trabajo hace? Yo soy data entry. ¿Qué es data entry? Ingreso datos. Lo podés hacer en tu casa. ¿Pero vos pensás que yo mando en la oficina? Lo hice estos 9 meses y la oficina me obliga a volver. Mira, si fuera tan fácil laburar desde mi casa, lo haría, por ahora, supuesto que lo vos haría. Sentís, María, te hago una pregunta, todavía. Susana. ¿Vos sentís que María te pone contra la pared todo el tiempo? Todo el tiempo, contra la pared, contra él. ¿Quiere separar? Bueno, Pablo, ¿cómo vivís la relación vos? Escucharon que dijo, voy a cuidar a los hijos de... Pero una vez, bueno, Pablo, pero ya ahí queda claro, como sos, siempre lo pones primero a él. No, porque me tengo aparte, que no entendés que nosotros somos felices. Vos no te tenés por qué meter. Vos te sentís feliz con María y decís que no se meta. Pero si vos le decís que no se meta a su...
pero que no se meta en la relación. Que cuida a los hijos. Pero no tiene que mezclar las cosas. Ella los adora, los nenes, y los nenes la adoran a ella. ¿Por qué no te veo cobrar bien, para Pablo? ¿Por qué no lo ves bien a tu hijo, Pablo? No sé. Yo ¿No lo ves feliz? No, la verdad que no. Ahí te veo peleando con tu hijo todo el tiempo. Porque me piden todo el tiempo que vaya. ¿Te ha separado María de tu hijo? Yo siento que sí, A ver, voy con el panel, señores, Guido. María, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Le puedo preguntar algo a Pablo? Sí, ¿me autorizás? Porque seguramente te pide permiso para hablar, a vos también, no, me imagino, ¿no? A ver, un poquitito, a ver si Pablo nos ponemos un poquito donde, el lugar que tenés que ponerte y ponés las cosas donde tienen que estar. Tenés a tu madre que te está diciendo algo que te hace mal. No escuché una queja real a tu mamá. Digo, ponete donde tenés que estar. Está bien, pasa que no es tan fácil. Después en casa tengo que conciliar con ella. Ay, qué paparulo, Dios mío. Te estoy diciendo, negro, se te está arruinando la vida por eso. Hacete cargo de la situación. No es así, mi mamá no entiende nada, está equivocada. Porque tenés que conciliar con María. ¿Por qué tenés que conciliar con María? Claro, porque yo no puedo discutir con ella, discutir con mi mamá. Tengo que tratar de que ella se lleve bien. Si vos discutís con María, ¿qué pasa? Si yo discuto con María, y en la casa se pone un clima tenso, no está bueno. Y los nenes también sienten eso. Cuando vos has defendido a tu mamá, ¿María te ha echado de la casa? No. Sí, dudaste. Pablo, sí, Pablo. Cuando María te ha echado de la casa. Una vez sola pasó. Mirá cómo te está mirando María. Una vez sola pasó. Una vez. ¿Y a dónde fuiste a parar cuando María te echó? Por algo vos venís vuelta y te quedás 2 o 3 horas tomando mate. ¡Ay, Dios mío! O sea, Pablo. Pasó una vez, dos veces. Pasó dos veces. Estás mezclando las cosas. Tres veces pasó que te peleaste con María. No recuerdo. Te echaron bien, de la casa y fuiste a lo de Susana. Pero siempre por lo mismo. ¿Te has quedado a dormir en casa de Susana porque María no te dejó entrar a casa? Alguna que otra vez ha pasado. Alguna que otra vez. Mis nietos están alterados. Bueno, para mí lo más doloroso, lo que más me causa dolor es pensar en esos nenes, en esas criaturas que por los adultos, por todos los inconvenientes que tienen de comunicación o de broncas que tienen, estos niños están recibiendo de alguna manera toda esta situación que seguro que le llega a los nenes. ¿Estás hablando de Pablo? No, podría hablar de Pablo, pero lo entiendo a Pablo porque es real. Hay una situación en la casa que es insostenible. Yo digo, ¿ustedes se imaginan a Susana todos los días de 8 a 18 en la casa de ustedes? ¿Qué van a hacer cuando ustedes llegan de trabajar? ¿La van a ignorar? ¿Le van a decir, escondete adentro de un placar? Ya está, agarrá tu bolsito y andate. Es decir, ¿cómo va a ser? No, porque generalmente si la abuela se queda cuidando a los hijos cuando llegan lo del trabajo, la madre. Y el padre generalmente se queda una media hora charlando, o sea, que se iría a las 7 de la tarde. Pero ¿cómo se sostiene esa bronca ahí en la casa? ¿Cómo se sostiene? ¿Que es un robot la abuela? Ahora le toco el botón que se quede, ahora la vamos a eyectar a la abuela. ¡Epa! ¿Cómo es eso? ¿No sería más saludable contratar a alguna amiga de confianza? Esa es una alternativa, una amiga de confianza. Pero te voy a contar lo que dice el público. Porque tenemos un Pablo enfrentado con su madre y con su mujer. Ambas se pelean por diferentes circunstancias, pero la misma situación tiene que ver con los nietos, que cuida, que no cobro, o sí cobro, pero Pablo a veces la defiende a María, y si defiende a María, se hiere Susana. Pero Susana lo recibe cuando María lo echa. De hecho, tengo entendido que María tiene 2 llaves de la habitación. No. Guido, ¿por qué usted me hace reír? Guido, ¿por qué usted me hace reír? ¿Estoy hablando en serio? Estoy hablando en serio. Estos son problemas reales y fuertes y usted se ríe de lo que yo estoy diciendo. Sí, María tiene 2 llaves de la habitación. Y cuando Guido le lleva la contraria, le cambia la llave y queda afuera. Queda afuera y duerme en el living. Pablo duerme en el living cuando no le da la razón a María. Lo que dice la gente, Ale. Sí, en el hashtag #AbuelaPorHoraSDP, callen al machirulo del padre. Nunca se puede confiar en un pelado. ¡Oh, Dios! ¡Qué agresión! A ver, Susana Brin. Por favor. A ver, hola, tengo 65 años, soy abuela, trabajo y cuido a mis nietos. Jamás les cobraría un peso a mis hijos o a mis yernos. Una abuela como la gente, dice María. Guille. A ver, ¿qué dice Guille? A ver, a ver.
ver, vamos arriba, Guido, ¿eh? La abuela es una mercenaria, como dijo él. Saludos desde Uruguay. Vamos, ok, no, también no. Dice que no tiene que cobrar la abuela. No sé, está muy dividido esto. Pero hay un problema real. Silvia, la abuela entiende que está más, está siendo manipulado su hijo, sí, y manejado por María. Y totalmente. María entiende que la abuela está abusando de la relación, nietos, y que nunca la aceptó. Sí, Susana. Mis nietos, vos no sabés, viven alterados. Cuando yo voy, tranquilos, trato de calmarlos. Viene ella ya con, ¿por qué le pusiste eso? ¿Por qué no hicieron esto? ¿No hicieron lo otro? Cuídalos vos si son tus hijos entonces. Cuando llega María, la critica a usted por claro, lo que te hizo con los nietos. Siempre tiene problemas. Porque la por última eso, vez no que es los cuidaste que... estaban sin comer, querida. ¿Qué querés que te diga? No, mentira. ¿Qué querés que te diga? No, no es mentira. No, ella es una estructurada que quiere que a esta hora esto, a esta hora lo otro. Pero, y los chicos para organizarles una rutina. No, ella está tan alterada que los altera, entonces yo le saco las estructuras. Quieren claro, tomar pero, la leche al mediodía, quieren comer. Pero eso me desordena todo. Se me desordena todo. Yo soy abuela, Silvia. Creo que no estamos acá para juzgar cómo es la relación entre María y su marido, si bajo siete llaves o cuántas, no nos interesa. Y tampoco estamos acá para juzgar cómo María educa a los hijos. Yo quiero mostrarte, Susi, que estamos acá por la relación y el problema que ustedes tienen en la relación. Y te cuento que el sentido de este panel es que desde este lugar uno puede ver cosas que el otro, estando involucrado, no las puede ver. Como nos pasa a cada uno de nosotros después en nuestras vidas. Entonces, Susi, quiero que veas que tu hijo mostró en muchas oportunidades que está muy celoso por el cariño que vos tenés por su hermano. Eso por un lado, que vos no lo atendiste ninguna de las veces que él te tiró la pelotita de mamá, mírame, ¿viste cómo hacen los chicos cuando se suben a la calesita? Mamá, mírame, vos ni pelota. Ahora, otro llamado de atención, de cariño, te lo está haciendo tu nuera, María, cuando te dice, a la otra la quería más que a mí. También te está diciendo, ¿por qué no me mirás a mí? ¿Por qué no me elogiás un poco a mí? Yo te puedo contestar. Yo creo que las relaciones se basan en el elogio. A ver, ¿qué te quiere contestar? Yo te puedo contestar. No es que quiera más a mi otro hijo. Lo que pasa es que ella le llena la cabeza porque yo voy una o dos veces por semana a cuidarlos y voy como abuela. Entonces, ahí ella... ¿Vos con esto que decís crees que está solucionando el caso? No, con esto que decís, que vos me explicás a mí las razones por las que mataste a tu vecino que te dejaba la basura en la puerta. Pero eso es ella que le llena la cabeza. Yo a mis dos hijos los adoro por igual. Y a mis nietos los amo a todos. Pero ella... Ella le llena la cabeza, Pablito, hijo. Capaz te podrías pedir una licencia, no sé. Pero ahí está. ¿Qué querés que vaya un psiquiatra para hacerme una licencia psiquiátrica y me den un mes? Capaz podrías. Te mienta, eso querés. Capaz podrías hacer el miedo que tenés, papá. El miedo que tenés cuando nalgas a tu mujer. Bueno, no se puede creer. Vos tendrías que entenderme. En esta ocasión le dice a su mujer, a María, ¿por qué no pedís una licencia entonces? Ya que mamá no va a cuidar mis hijos, nuestros hijos, pediste una licencia. Lo que María planteó al principio del programa fue que ¿cuánto tiempo estuvo de licencia usted? No, estuve 9 meses trabajando desde casa y ya no puedo. Me obligaron a volver a la oficina ahora. ¿Te obligaron o pediste? No sé. No. ¿Le obligaron ¿Cómo o pidió, voy a pedir? Susana. Si yo prefiero, si pudiera estar en mi casa, estoy en mi casa. ¿Cómo voy a pedir a exponerme en la oficina? Salís a las 4 y llegás todos los días tarde. No sé. Pero sí, porque te estoy diciendo que ahora salte para sumar un mango más y vos encima me querés sacar esa plata. Mi hijo es muy bueno. ¿Muy qué? ¿Muy qué? No puedo creer. Más allá de quedo yo como la mala de la película. ¿Qué le pedirías a María que entonces se pida una licencia? Y para que esté en casa y no tengamos que pedirle pero a mamá. Pero como si fuera fácil, pero mira lo que me estás diciendo. Porque claro. Bueno, perdoname, disculpame, ¿cómo María tenés razón? Que se ponga los pantalones, le dijiste? Tenés sí, razón. Que se ponga también los pantalones. Yo las tengo que llevar siempre en la casa. ¿Te das cuenta, hijo? Se enfureció, María se enfureció. Me parece que es normal la relación. Me parece que es normal la relación, lo que debe ser la casa. Y bueno, así están mis nietos, y así están sus nietos, así yo voy tensionado. ¿Ese es el carácter de María en casa? ¿María se pelea continuamente? Acá es una seda.
¡No! Acá es una cero. Ay, porque claro, porque vos sos muy tranquila, ¿no? Yo soy tranquila. Acá si en el programa sos tranquila, claro. Yo ni te veo. Voy cuando sos, a cuidar a mis nietos. Entonces vamos a mostrar una vez más la pelea que hubo en la calle hace un rato para que vean cómo María y Susana se enfrentan. No es una relación fácil. Fíjense que ambas se han dicho cosas. Pero entonces, vamos a ver la imagen. ¿Tengo para cargarla? ¿Puedo mostrarla? Ahí va. Ay, ¿qué haces? Sí, gracias por venir. No, salí de Fogambucha, están los nenes jugando. Mira, ¿te olvidaste del celular? Ay, menos mal, pensé que lo había perdido. Todo el día sonando mensajitos. Sí, bueno, ¿Natal Federica es tu peluquera? Es radio raro porque te manda corazoncitos. Te dice que te va a hacer lo que nunca nadie te hizo. No sé, muchos mensajitos, muchos corazoncitos. Mira, no, mira, ahora los nenes te agradezco. Federica, esto es medio raro. Tenés cuidado, tenés cuidado. ¿Quién es Federica, María? Pablo, ¿sabías esto? Apareció una Federica que le manda corazoncitos. Puede ser. O sea, a ver, ¿a vos tu peluquera Claribel te manda mensajitos, corazoncitos? Para, a la tarde, mamá, a la tarde te hago lo que nunca te hizo nadie. No sé, depende de la peluquera. No, me parece depende que mi hijo, peluquera. Ya te digo, de buenudo. Ay, no, vas a hacer. Primero que ella. ¿De buenudo cómo hizo usted con la mano? Y que. No. María, mamá, ¿quién primero que ella? No, ella es alguien desubicada. Alguien desubicada, porque ¿cómo me vas a agarrar el teléfono y revisármelo? ¿Quién te crees que sos? ¿Quién te crees que sos? Es mi privacidad. Si a vos no te importa lo que yo hago. Eso es lo único que te importa, la privacidad. ¿Pero qué me saca? ¿Cómo me está acusando de algo? Si es mi estilista. Y hablo con ella y me habla. Pero vinimos acá para arreglar las cosas. ¿Cómo muestra, basta un botón? ¡Silencio! Para un poco, loca. Basta un botón. Porque mirá lo que se armó acá en menos de 10 segundos. Dios mío. Si esto pasa en la casa de María y Pablo, es tremendo. Ahora, Pablo, ni bien con María ni bien con Susi. ¿Qué te pasa a vos? Pobre mío. La verdad que la estoy pasando re mal. Ay, Dios. En serio, tío. Esto se da desde que empezó la relación. Y vos no tenés por qué meterte en el celular de ella. Sí, es yo la no me meto, el celular empezó incapaz a sonar y miro a ver qué pasa. Es que tenés que mirar. De hacer algo así, es la peluquera y hace. La peluquera que... y le va a hacer lo que nunca nadie le sí, hizo. Sí, porque ella quiere hacerse algo en el pelo. Yo le consigo nuevo, 10 distinto peluqueras que le pueden hacer. ¿Te quiere hacer una permanente en el pelo? Ay. ¿Una permanente te quiere hacer en el pelo? Sí. Capaz que de una forma permanente quiera hacer una Clary, permanente. Mira, Clary, si hay algo por lo que un poco me niego a cuidar a mis nietos, que los amo y amo a mi hijo, es porque en esas dos horitas que ella dice que tiene horas extras, vino con el pelo mojado un día, viene pero muy alterada. ¿Habrá dado tiempo a la peluquera a secarle no, el pelo? No, Clary, esta anda en algo. Y así como se lo quitó a la otra novia que tenía no quedando embarazada, esta está metiéndose, lamentablemente. ¿Qué está diciendo? No lo quería decir porque me da pena a mi hijo. Es un día que llovió, mirá lo que está diciendo. No le pueden apagar el micrófono. ¿Qué falta? No. Apáguenle el micrófono un minuto, por favor. No querés. No para todo el tiempo. Pero no querés. ¿Vos crees que está quedándole la cabeza a la gente? En este momento vos pensé que tirando Susana, al fuego, para ¿quiere? Que la gente esté no a su favor, todo está llenándole la cabeza a la gente. Para que la gente piense que María es una santa y que realmente vos no sos un buenudo. ¿Vos crees que mamá está pensando en eso, planificando eso? Mi mamá está ve cosas que no son. Clary, todo no, para tirarle leña a ella, para hacerla no, quedar que vos estás ciego, hijo, y si yo no te abro los ojos, ¿quién te los abrí? Todo esto sucedió y empezó porque están pidiendo a alguien que cuide a los nietos. No empezó de ahora, claro. Alguien a quien pedirle que cuide los nietos. Ella quiere cobrar, ustedes no quieren pagar. Esto pero... es la gota que rebasó el vaso. ¿Por qué no? Porque esto viene de antes. Ella tenía saliditas en cuarentena, salía igual. ¿Y qué hago? Salía a trabajar, salía al mercado. No hacer las cosas esenciales salía. A la farmacia. Sí, esenciales, sí. Por cosas supuesto, esenciales. ¿Qué me venís a acusar? No tenés pruebas contra mí, no tenés pruebas. No tengo pruebas para usarla. Pero no es lo único que sabe pero hacer. Triste, Federica. Esta muchacha que trabajaba en tu casa, vuelvo a ella. ¿Es cierto que robaba? Vuelvo a ella. ¿Es cierto que robaba es las paranoica cosas? No lo sé. Yo no, la, ella, es paranoica ella. Me dijo a mí, no mirá, la verdad que la niñera me robó un par de cosas, siento que fue ella, qué sé yo. Dije, bueno, está bien, amor, hacé lo que vos quieras, lo que vos sientas que es lo mejor. Sí, mi amor. Confía 100% en María, lo que María diga para vos es ley. Para mí es que yo la elijo, entonces tengo que confiar en ella. Si no, imagínate que sería un desastre. Ay, la relación. Yo confío en ella. A ver, esto está complicado, tanto para Guido como para Guido y como... Bueno, no sé, chicos,
Hay una mucama que fue echada porque roba. Hay un hijo que cree totalmente, pone las manos en el fuego por su mujer, lo cual está bien, pero por otra parte, no hay momentos en que se pelea con la madre. No está de acuerdo en lo que dice la madre. Hay un hijo favorito, el otro hijo. No, no es así. Y María y Susana no se llevan ni un poquito. No se quieren ni un poquito. Eso es lo que me hemos visto acá. Ahora, si yo no quiero a una persona, le pido que cuide a mis hijos, María. Y después, Yuyito, ¿qué hacemos con eso? No, yo te digo la verdad, a esta altura, por todo lo que estoy escuchando y cómo escucho que maltratan a la abuela, te soy sincera, te digo, abuela, en todo caso, andá y trabajá, si vas a trabajar de cuidar niños, a otra casa. Porque acá yo lo que estoy viendo es que la quieren manipular. Ya a esta altura creo que a la abuela la quieren manipular. Ahora vení, ahora andá. Yo les digo algo, si ustedes convocan a una abuela a que esté todo el día en la casa de ustedes, es inevitable que la abuela se va a meter en todo, chicos, porque entonces es la abuela para lo que vos la necesitás y no es la abuela para lo que vos ya te molesta. Se tienen que decidir, no se puede tratar así, porque no es la una empleada, vos le das un listado de todas las cosas que pretendés que haga por el sueldo que va a cobrar, claro, ¿correcto? Claro. Ahora, si vos le querés decir a esa empleada, ay, ¿por qué no venís de onda el sábado y domingo? ¿Qué te va a decir la empleada? Perdón, señores, yo no soy la abuela, pida, ¿se entiende? ¿Se entiende? Entonces acá hay una confusión de roles. Ustedes quieren manipular a esta abuela para que haga... Y la verdad, no, pero la ponen en una situación muy dolorosa. Pero mi hijo no es el manipulador. Porque eso de ir y decir, ay, dame plata si querés que los cuide. Yo creo que eso no sale de su corazón. Tu hijo no es el manipulador. Hablo con Susana. Susana, tu hijo no es el manipulador. No, mi hijo, ya te vuelvo a repetir, es muy bueno, no es el manipulador. La manipuladora es ella. La manipuladora es ella y por eso yo le estoy poniendo esto de que me pague si quiere irse... Por ahí. Ella me pide plata y yo soy la manipuladora, mirá vos. Y por algo no me lo querés dar, que te sale gratis andar por ahí. Silvia, todos los días. Un poco, no pueden hablar sin lo que yo estoy sintiendo es que están tirando mucho del hilo. Todos se están insultando, se está faltando el respeto. Están revelando cosas de la intimidad que no nos interesan, que no vienen a cuento. Me parece que estamos... no sé, me parece que es muy bajo lo que estamos haciendo. ¿Saben en qué pienso? En los chicos. Porque creo que si ustedes terminan peleados, no sería la primera vez que cierren la puerta de la relación y que los perjudicados sean los niños que se van a terminar quedando sin abuela. Así que les pido, por favor, un poco de madurez a todos, empezando por vos, María. ¿Quién habla, Pablito? Contame. Yo siento... Perdón, ¿no? Pero me parece que al final pareciera que el único que piensan los chicos... Soy yo. No, porque, pero ella... Sinceramente, ustedes se la pasan peleando. Pero ella empezó el programa diciendo que yo era una desgraciada porque quería... Que vos puedas ir a trabajar, tengo que tratar de pensar en vos, en los chicos. O sea, es verdad. Vos te sentís en el medio de toda esta situación. Sí. Te sentís en el medio, vaca María. Porque María te pone en el medio para que la defiendas a ella. Te sentís en el medio, que tu madre te pone en el medio para que tomes parte por ella y te sentís en el medio por buscar lo mejor para ella. Es que es un poco así, pobre. Pero si yo accedo a ir, es por él. Solamente por él y por mis nietos. Acá tengo una prueba sorpresiva. Ay, Dios mío. ¿Cómo te viniste hoy, La verdad, estás Tengo una picante. Prueba sorpresiva. Estás picante hoy, Claribel, ¿Qué es una prueba sorpresiva? ¿Qué es? Lo inesperado. ¡Uy, Dios! ¿Qué es lo inesperado? Lo inimaginable. ¡Ay, Dios me libre! No Ay, quiero que ni no verla. Se empeore Dios te libre. ¿En qué anda María? ¿En qué anda Susana? ¿En qué anda María? ¿En qué anda Susana? ¿En qué andan ellas dos? Cuando yo te estoy mostrando Federico, ¿qué haces acá? Te traje unas cosas a Pablo. ¿A Pablo? Si Pablo está trabajando, ¿qué le viniste a traer? Unas cositas, ya me estoy yendo. No, estoy yendo listo. Pablo, ya, nos vemos. Ahí está. ¿Perdón? ¿Quién es Federico, María? Federico, un amigo de mi hijo. Federico es un amigo de... ¡Qué casualidad! Ahora caigo. Federica es la peluquera que le manda corazoncitos. ¿No te acordás que te dijo que iba a pasar y pasó casi y me dejó las cosas que te debía? Y va cuando no está mi hijo. ¿Perdón? ¿Qué hablaban ustedes? No, no, que después vamos a hablar esto en casa. Porque me vino a traer las cosas que tenía que devolver a él. Nada más.
Eso le estabas recordando. Sí, claro, él vino a dejarme esas cosas que le tenía que... ¿Por qué no se las trae cuando está él? La verdad que no. ¿Tiene que venir cuando está él? ¿Y por qué se la deja a mí? Yo se la doy a él. Vino, las dejó y se fue. Pero a mí nadie me avisó igual que él iba a estar ahí. Pero él te mandó mensaje, a mí me dijo. Sí, vos no podías. Bueno, pasó. Está bien, yo no creo que sean capaces de hacer algo así. Lo único que falta es que confíe de mí. Sí, sí, sí. Cuando vos estabas en casa mirando por la ventana cómo crece el prado en la primavera, pasó Federico. Estabas mirando el prado cómo crece en la primavera, pasó Federico mientras el pasto se marchitaba. Adelante. Lo presentamos a Federico, que es amigo de Pablo, como conocíamos recién. Son muy compinches, ¿eh? Se conocieron en la facultad y ahora no solo son grandes amigos, sino que trabajan juntos. Y hasta es el padrino, Clary, de uno de los hijos de Pablo. ¿Qué tal, Federico? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo lo trata el verano? Bien, bien, bien. Me gusta el verano. Ah, le gusta. Mira, sí, ¿y sí, la primavera y el pasto cuando crece también? Sí, por supuesto. Ay, qué cara. ¿Y suele ir acompañado por María a ver el pasto? No, no, no. No, no sé. No, ¿ni la lleva a conocer el prado? No, no, siempre solo. Entonces, dígame una cosa. ¿Qué fue a llevar usted en ausencia de la presencia? Yo soy hermano de él. Más que amigo, soy hermano. ¿Hermano? Sí, hicimos la facultad juntos, nos recibimos juntos. ¿Ambos son abogados? Sí, ambos somos abogados. Soy el padrino de uno de sus nenes. Y bueno, a María la conozco, se casaron, estuvieron juntos. Es muy siempre. Canchero usted, tiene una gafa acá que las usa para ir a ver el pasto. No, por el sol. Mucho sol allá afuera. Mucho sol, claro. O para estar camuflado. Muy guapo, sí. Muy guapo, muy guapo. Bueno, usted también. ¿Lo veo nervioso? No, para nada. ¿Por qué está con las manos así que van y vienen, van suda. Y vienen? Está un poquito frío. Yo veo esto. En mi barrio, sí. Y voy a darle la palabra al hombre que sabe de la luz en este programa. El hombre del barrio, el hombre del pueblo. Claro. ¿Quién es el hombre del pueblo? Muchas gracias, Claribel. ¿Quién es el hombre del muchas pueblo? Muchas gracias, Claribel. ¿Quién es el hombre del pueblo? Gracias. Un hombre. Gracias. Cuando usted está hablando con un hombre y usted ve, ¿qué pasa con ese hombre? ¿Oculta algo? Y para mí oculta algo. Lo veo medio nervioso. ¿Y yo? Sí, sí, sí. Mira, y tiene cara de atorrante también, ¿eh? Habló la voz del pueblo. Gracias, Martín. Ese día que yo lo encontré en la calle, salía muy nervioso. ¿Estaba nervioso, María, ese día? No. Sí, por algo se fue rapidísimo. No me quiso decir ni qué hacía. ¿Te fuiste rápido cuando encontraste a María? No, estaba apurado porque iba a jugar al fútbol. Lo dejé las cosas del fútbol de él, que justamente no iba. Porque se quedó un par de horas en la oficina. No, sabía que no, había llevado a sus hijos. Estaba sola la mujer. Se quedaba en la oficina, Pablo, y usted aprovechó. Hacemos un día y un día. Un día se quedó más tarde él, un día me quedo yo, y bueno, ese día se quedó él. ¿Y ese día qué día es? Hace un día. El miércoles. Los miércoles es los días en que él se queda. Sí, los jueves me quedo yo. ¿Y los miércoles puede ser el día que María le pide que cuide sus hijos? Sí, pero ese miércoles justo los nenes no estaban ahí. Yo fui y no estaban los nenes. Y él salía muy nervioso. No, pero entregó unas cosas y me fui. Él es, ya dije, él es como mi hermano. Jamás estaría con la mujer él de mi hermano. Pero ella no. Jamás. Y... Ahora tengo una pregunta, Federico. Vos lo ves a como amigo y como hermano. ¿Lo ves a Pablo? ¿Como cornudo? No. No, pensé que ibas a decir algo de eso. No, no, le iba a preguntar perdón. Si él notaba que él se sentía mal porque Susana tenía preferencia por el otro hijo. Está en el medio, está la señora, está la mamá, y bueno, él siempre a veces me comenta charlas de oficina, que por los hijos, que se pone mal, que no puede estar la señora con los hijos, que tiene que trabajar también. Y bueno, yo siempre le dije que tiene que estar a favor de la familia, y bueno, si tiene que quedar en la casa la señora, que se quede. Pero bueno, él vos le aconsejaste que María se quede en la casa. Sí, sí, pero él, bueno, él dice que son muchos los gastos, que en la casa hay que muchos gastos, y bueno, también entiendo que tiene que trabajar María, ¿no? ¿María o Mario? Pero recién le dijo a María que se tomara una licencia y que no trabajara, eso le dijo Pablo. María, pero María no quiere tomarse la licencia, claro. Según lo que me dijeron. Mira, vos sabés que María no quiere tomarse licencia. ¿Y por qué sabés vos que María no quiere tomarse licencia? Y porque convivo con ellos, voy a comer en la casa de ellos, ellos vienen a mi casa. Ah, tenés todo perfectamente armado. Somos una familia, no... Vas cuando no, no hay secretos, son charlas de sobremesa, charlas de familia. Charlas de amigos. Como te dije, yo soy padrino de uno de sus nenes y no hay secretos. ¿Vos ponés las manos en el fuego por Federico?
¿Es tu amigo? Sí, la verdad que sí, pero... Él sabe que sí, no me va a dudar tampoco. No pongan duda a mí. Casualmente se llama igual que la peluquera. Sí. Paula, y vos te llamás Paula ahora. Sí, la verdad, no entiendo qué está pasando, porque él es como, la verdad, es como él dice, él es el padrino de mi hijo, es como un hermano para mí. Yo lo creo incapaz de todo esto. Pero hijo, es como un hermano para vos, pero no para tu mujer, Avivate. No, pues usted no puede pensar eso. Usted no puede pensar eso. Padrino de uno de los nenes. Mamá, deja de meterte con estas cosas, por favor. Hijo, yo sabés que te amo, pero vos no querés abrir los ojos. No sé qué tiene contra María. No sé qué tiene. Por favor. Alguien te tiene que abrir los ojos. Alguien te tiene que abrir los ojos. Clari. A ver. Mucho tatuaje, ¿eh? Pero es terrible. ¿Lo decimos? Dígalo. Es terrible, boludo, Clari. Él lo está diciendo. Lo dijo. ¿Cómo así vas a leer eso? Y, pero lo puso el señor. ¿Qué quieres que haga? Marina. A ver, ¿cómo se tranquilizó María cuando apareció Federico? Hasta la carita se le iluminó. Mirá. Mira. La cara iluminada ella. ¡Ahora tiene una sonrisa! María, ¿estás feliz por la presencia de Federico? No, él siempre cuando aparece es muy buena persona. Ay, cuida muy bien a los nenes. Cuando está, decir que no se lo deja. Mira cómo le cambia la voz. Realmente buena energía. Está trabajando también y no puede porque es de mi confianza. De mi plena confianza. Sí, se nota. ¿Cómo? Sí. Se nota que es de tu confianza, ¿eh? Ahora te excediste. Somos una familia. Yo comparto tal cosas cual, con ellos. Hasta nos fuimos de vacaciones juntos, todo. ¿Qué? ¿Hasta la mujer compartís? No, yo no lo dije. No lo dije. No lo está diciendo Martín. De familia. Está diciendo Martín. ¿Te han ido de vacaciones juntos? Sí, sí. Mira, qué bueno. ¿Y a dónde fueron? A Mar del Plata. Antes de la pandemia, ¿no? Con los lobos marinos, ¿no? Vos. La pasamos lindo. Jugamos junto al fútbol. Nos escapamos a veces los viernes a comer algo entre amigos. Es como mi hermano. ¿Cómo yo voy a traicionar a mi hermano? Está bien, nosotros tomamos la palabra de él. Es que me llama la atención el silencio de Pablo. ¿Cómo es que Pablo acepta lo que dicen todos? Yo no sé si es que Pablo no entiende lo que sucede acá. Claramente es eso. Pedazo de boludo. No, para mí que lo entiende y no lo quiere admitir. Por eso estoy yo acá, para abrirle los ojos. Me angustia la presencia de un Pablo tan callado, de un Pablo que no puede expresar lo que lo está afectando. De un Pablo que llegó acá como consecuencia de que una madre pide que le cuiden los hijos porque tiene que trabajar, una abuela que quiere un sueldo, pero que en realidad lo quiere para blanquear que la I, que María no está en aguas claras, más bien en aguas turbias. Pablo llega para defender tanto a su madre como a su mujer, pero después quedó callado. Es como si algo lo hubiese nublado. Y no pudiera ver el final del bosque. Estoy choqueado. La madre. Tu mamá te está poniendo loco. No. Acá tengo una prueba más. Y cuando digo una prueba más... ¿Pruebas? Inimaginable, Guido. No. Inimaginable. Esto que les voy a mostrar ahora... No te atrevas. No. Es fuerte. No hay vuelta atrás, ¿eh? Es fuerte y no va a haber vuelta atrás. Ay, Dios me libre. Muy bien, mostralo. Federico, ¿qué haces acá? Sí. Que traje unas cosas a Pablo. ¿A Pablo? Si Pablo está trabajando, ¿qué le viniste a traer? Unas cositas, ya me estoy yendo. No, me estoy yendo listo. Chao, nos vemos. ¿Saben por qué la repetí? Porque ustedes estaban atentos a la historia anterior. Pero ahora comparen esa historia que vieron con la que van a ver. A ver. Era para recordarles. Para claro. Recordarles. Claro. Voy. Opa. ¿Y esa? ¿Con quién estás, Pablo? No es la niña. Estábamos arreglando algunas cosas. Estábamos solucionando... ¿Qué haces con esa? Wow. ¿Qué haces con esa mina? ¿Justo ella? ¿Estabas con la niñera, Pablo? Sí, porque estábamos solucionando unos temas. Mandó un mensaje que quería hacernos juicio porque ella no estaba en blanco. Entonces tuve que ir a hablar con ella para solucionar pero todo. Pero no puedes hablar por WhatsApp. Señores. Pará, vos dejás las cosas todas. Pero no podés hablar por teléfono. No, vos dejás todo el quilombo ahí, hacés lo que querés, sos impulsiva. Otra vez, yo siempre la culpa. Y yo tengo que ir y mediar y hablar. Y siempre la misma secuencia.
Siempre a la niñera, y tenés vos que ir a porque verla. Le tocaste las manos para tranquilizarla. No, 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 claro, tenemos una para relación tenés que abrazarla, ¿no? Ella, es bueno, años no, ¿tiene una relación de antes? No, de años. Ella estuvo trabajando en casa un montón de tiempo, nos cuidó a nuestros hijos. Y robándome, sí, señores. Robándome. ¿Qué te dije antes? No, que había algo inimaginable. Ellos ambos son abogados. Ambos son abogados. ¿Le estarán haciendo una trampa a la niñera? ¿Le estarán haciendo una trampa a los dos íntimos amigos? ¿O existe una relación entre Pablo y la niñera? ¿O existe una relación entre Federico, Federica o María? ¿Eh? Y Susana dijo la verdad desde el principio. ¿O todo esto es un armado entre los abogados? Ah, pues no, todo esto es un armado entre los abogados. Opa, te la dejo picando y acaba el siguiente consejo. Esa no te la esperabas, ¿no? Esa no te la esperabas. Pues sí, en el show de problemas cualquier cosa puede pasar. El problema es una sorpresa todos los días. ¿Qué será lo que está pasando acá? Dos abogados. ¿Hay una trama contra la niñera? ¿Habrá una relación entre Federico, Federica y María? ¿Qué pasa con Pablo como abogado? Esta relación de amistad. ¿Sabés quién está acá ya entrando? La niñera. La niñera. Se destapa la olla. Se destapan los secretos. Todo una sorpresa. Ya venimos. Con nosotros, ya te vas a enterar cómo continúa esto. Hubo un acuerdo entre los abogados, ya venimos. Programa, que le paguen a la abuela. A partir de ahí se desató una historia tremenda. María con un carácter tremendo. Pablo se calla la boca, dominado por María y por su madre. Pero ¿será verdad o será verdad que tiene un acuerdo con Federico? Que Federico a su vez puede ser el amante de María. Federico o Federica. Susana sabe la verdad. ¿Quién sabe la verdad? Los abogados, pero la niñera está acá. La niñera está acá. ¿Y ahora? Exactamente. ¿Y ahora? ¿Quién es Alejandra la niñera? Ella es Cintia, Clary. Trabajó como niñera en la casa de Pablo y María. La echaron y se quedó sin trabajo. Está muy dolida, ¿eh? Y viene a limpiar su imagen de todas las acusaciones de parte de su ex empleadora, Clary. Muy bienvenida sea. Venga conmigo, por favor. Gracias por acercarte hasta acá. ¿Escuchaste toda esta situación? ¿Te hartaste y dijiste yo me presento en el show de problemas para defender mi honor? Y sí. Vengo a limpiar mi nombre. ¿Qué porque... tenés que decirle a María que dice que fui, que le robaste? Yo le tengo que decir a ella que yo nunca, jamás en la vida le toqué nada de la casa. María, ¿querés preguntarle algo? Mosquita muerta, esa campera que tenés. ¿Eh? ¿Es tuya? ¿La compraste vos? ¿Eh? Sí, la compré yo con mi trabajo. Ah, con sí, el es igualita a la que tenía yo, ¿sabes? Ay, igualita. Bueno, no sé, fíjate que metes a tu casa. Justamente, por eso no te llamé más. Por eso no te llamé más. Fíjate a quién metes ella. ¿Ha metido otra gente que no sos vos en tu casa? ¿Vos tenés esa información? Yo trabajé mucho tiempo ahí, yo sé muchas cosas. ¿Conoces a ese señor que está ahí? Sí. ¿Conoces a este hombre que está acá? Sí. ¿Es buena persona? ¿Es un tipo que se deja llevar de las narices por la madre y por la mujer? Más por ella que por la madre. Uf. O sea, ¿esta mujer, María, lo lleva de las narices a Pablo, el abogado? Sí. Lo tiene muy manipulado. En este momento, ¿qué tenés que decir para eso? María, te lo es una mentirosa. No miente, no miente. Es una mosquita muerta. Se esconde detrás de toda esta cara de buena. Sí, para no aceptar que es una ladrona. Uf. ¿Será verdad eso? ¿O María se va a desayunar acá? De una sorpresa que todos acá nos vamos a enterar en breve. Inimaginable prueba reveladora. Va para vos esta prueba reveladora. Abogados en acuerdo en conjunto contra la señorita que trabajaba en la casa de María, cuyo nombre es Cintia. Cintia. ¿Realmente Cintia Riago? ¿O María es pareja de Federico? ¿O Susana inventó todo esto y está en acuerdo con los abogados para que María se vaya de la casa? Es el show del problema. Entonces cualquier cosa puede suceder. 3, 3, 3, 3.
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Y revelamos. ¿Qué? 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 Escúchame, yo no puedo hacer cargo de esto. ¿Cómo que no te puedes hacer cargo? ¿Tu hijo está embarazada? No. Ahora busquemos otra solución. No, la solución acá, vos te vas a cargo. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Me puedes explicar, por favor, qué es esto? ¿Cómo que embarazada? Está embarazada, María. ¿Estás loco? ¡Sos un hijo de puta! ¡Sos un hijo de la puta! ¡Te cagaste en mí! ¡En tus hijos! ¡Pará! ¡Pará! ¡Me venís tratando como... ¡Vos estabas siempre a jugar! ¡Con esa cara de pelotudo! ¡Ay, señora, por favor! ¿Cómo están las...? ¡Y encima con esta! ¡Chorra! Y por eso yo no puedo creer. Todavía me acusan. ¿Ahora soy la mala de la película? ¿Sigo siendo yo la mala de la película todavía? ¿Vos pensás, María, vos pensás que ella se llevó tu campera porque de alguna manera esa campera lo sedujo a Pablo para estar con vos en algún momento y ahora ella utilizó esa campera para...? Evidentemente quiere ocupar mi lugar, pero ¿sabés qué? Te falta mucho, querida, para ser como yo. No me llegas ni a los talones, vos. ¡Ni a los talones! Si te pones tan nerviosa, por algo será. ¿No será porque que vos es indignante esta situación? No es indignante. No sé, no sé. Indignante o no es una realidad. Me descuidó. ¿Cómo que te descuidó? ¡Ah! ¿Quién te descuidó? Porque tengo que ir a trabajar horas extra. ¿Te descuido? Perdónenme. Perdónenme. Lo que dijo es tremendo. ¿Me descuidó o te descuidaste? Y mirando al prado que llegaba en la primavera la embarazaste. O se descuidaron. Ya no sentía el mismo. O se descuidaron. No recibía el mismo amor que antes. ¿No recibías el mismo amor? No, ella me vive tratando mal, se pelea. ¡Ay, qué víctima, pobrecita! María, dile todo lo que tengas que decirle. ¿Te vas a defender, Cintia? ¿Lo amás o sencillamente fue un encuentro casual? No, sí, yo lo amo. No, Dios me libre. ¡Lo amás! ¡Mira, encima lo ama! ¿Ves? No lo manipula, por lo menos. ¿Ves que no lo manipula ella? A mí me parece tremendo esta situación. Mira, lo único que me falta, que se ponga del lado de esta, por favor. ¿Y qué? La buscó por algo, ella es muy mala persona. Ay, viví manipulando, por lo menos. Mirá, vos sos la santa, Susana, desahogo, por favor. Pero, Susana, ¿vos no ves que María está destrozada? No sé, ¿vos le creés? Están destrozando. No lo sé, todavía me echa la culpa a mí, por favor. Están destrozando, está. ¿Qué hacías vos para que este hombre diga que vos lo descuidaste? Andaba por ahí. Yo no hice nada más que ir a trabajar y cuidar a mis hijos y tener que bancarme una suegra interesada encima. Siempre tiene algo para hacer, no estaba en casa. Pero eso te es excusa para meterme los cuernos. ¿Sabes hace cuánto que no? ¿Sabes hace cuánto que no pasa nada? ¡Ay, es mi culpa! Eso, es mi culpa. Mirá, mejor no me hagas hablar. No, hablalo, decilo a María, suéltalo ahora. Dígalo, no se lo calle nunca. Dígale lo que tenga para decirle. Hace como dos meses que no se te para, chabón. No. Ay, señor. ¡Fácil decir eso, sí, claro! No me ¡Pero te vas a hacer un tratamiento! ¡Hacer un tratamiento! Yo ahora sí te voy a cuidar a tus hijos. Ahora sí te los cuido, ¿ves? Gracias, mamá. Ahora sí le voy a cuidar a los hijos, ¿ves? Pobre. Ahora le vas a cuidar. Pablo. Pobre Pablo. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ana, no solamente vas a cuidar a los dos de ella, sino al que está por venir. Bueno, pero ahora le veo una sonrisa. Vivía amargado con esa. Ahora es feliz. Yo voy a darle la palabra al hombre del barrio. Por favor. Y yo espero que el hombre del barrio sea sabio. Muchas gracias. Sea sabio, como lo suele ser. Martín, ¿qué pasó acá, Martín? No, bueno, Susi tenía razón. Siempre confío en ella. Mire, siempre confío en ella. Y bueno, que el pela siga su camino. Y que se haga cargo de este bebé. Y que se haga cargo, sí, obvio. ¿Y qué hacemos con María? ¿Y qué le sugerimos a María? Que vaya a llorar a otro lado, no sé. ¡Qué fácil! ¡Qué panqueque que sos, panqueque! Bueno, pero es el hombre del barrio. Es la voz del pueblo. Es la voz del pueblo de María. Gracias, Pela. Gracias. Ahora, yo te digo una cosa, María. Me impresionó mucho
lo que fuiste capaz de decir de una manera sincera, porque hay que tener también ovarios para decirle a un hombre que se fue a otro lado a buscar. No sé qué pasó, en qué momento lo descuidaste, qué pasó, cómo es que este hombre durante 2 meses no pudo. ¿Dos meses? Pero sí, eso fue lo que dijo ella. Uf, un montón. 2 meses es mucho tiempo. Siempre. Ahora, lo descuidó, él fue un trofeo. Usted tiene que buscar la felicidad, es lo que yo le digo. Con todo el dolor de mi alma, me parece que acá se armó una pareja y usted tiene que ir a buscar la felicidad. ¿Qué decís, María? Digo que esto es injusto. Eso digo yo. Señores, sí. Con la palabra de María nos vamos. Esto ha sido el show del problema. Es injusto, sí, a veces la vida es injusta, pero es lo que nos toca vivir. Y ahora, Susana, ¿cobrará o no cobrará? Tiene que hacer el sindicato de las abuelas. ¿Pablo, usted le va a pagar a su madre ahora? No, ahora tenemos que hablar y ver cómo vamos a solucionar las cosas con esta nueva situación. Cara dura. Ahora tiene 3 para cuidar. Señores, yo se los dije, acá todo es una sorpresa. Nunca termina como vos pensaste. Mañana hay un problemón acá en el show del problema. No te lo pierdas. Hasta mañana. A su manera floreció por...